Hay una aplicación o un comando que se ha convertido prácticamente en un ritual en todos los tutoriales de Linux y en los escritorios que se muestran en los viernes de escritorio, y es NeoFetch. Estoy haciendo esta prueba en un Pentium 4, así que aquí el comando es absolutamente lento. Y adicional, en el Pentium 4 estoy grabando con simple screen recorder. Pero hay otra aplicación que se llama FastFetch. Y se supone que Fast es que es mucho más rápida que NeoFetch. Y eso es lo que dicen en su página de GitHub. Aquí dice que su mejor desempeño es porque está escrita en C. Si queremos instalarla, o quiero hacer una prueba para instalarla aquí en mi poderosísimo Pentium 4. Obviamente, Clear, lo primero que tenemos que hacer es ver si existe en los repositorios oficiales. Entonces yo lo hago con apt search fastfetch. No hay ningún resultado, es decir que no existe fastfetch en Linux Debian o en los repositorios oficiales de Linux Debian. Entonces la opción que tenemos es instalarla o descargarlo desde la página de GitHub e instalarla como solíamos hacerlo antes. Y aquí están las instrucciones para hacer la instalación. Tenemos que hacer un building y utilizar cmake. Entonces lo primero sería descargarla, o primero tenemos que tener instalados cmake, y me imagino que si está en GitHub tenemos que instalar git. Así que vamos a instalar primero las dependencias. Entonces sería sudo apt install, necesitaríamos git, cmake, y también como se utiliza o está escrita en C, necesitaríamos gcc, o por seguridad instalemos build raya essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L. Entonces, instalaríamos tres paquetes que serían las dependencias, git, cmake y build essential. De hecho, build essential va a instalar muchos más paquetes. Y como diría un youtuber mexicano, esta es la parte donde les digo, yo no lo hago porque yo ya lo hice. Yo ya debo tener ya todo esto instalado. Creo que se llama Urbik. Es un youtuber que hace videos de OBS Studio. Me encanta esa línea. Y como todo buen youtuber de tutoriales, esta es la parte donde les digo, yo no lo hago porque yo ya lo tengo. Es genial. Ok, creo que sí instaló algunas cosas. Faltaba instalar cmake. Aquí, por ejemplo, dice que build essential ya estaba instalada y git también ya estaba en su versión reciente, pero sí faltaba instalar cmake. Ok, lo usual es buscar los paquetes dentro de los repositorios oficiales de nuestra distribución, bien sea en Manjaro o en Ubuntu o en Linux Debian en este caso. Y como no encontré fastfetch dando apt search fastfetch en los repositorios de Linux Debian, es por eso que voy a instalarlo desde la página de GitHub del proyecto. Ok, entonces ya se instalaron los requisitos. Clear. Y aquí están, entonces, tenemos que dar un mkdir-p build, o sea, crear un directorio llamado build, ingresar al directorio y dar dos comandos. Antes tengo que descargar el paquete. Entonces debe estar aquí en la parte de arriba. Aquí dice code, código. Doy clic aquí en code. Este es demasiado lento. Y aquí
Aquí está entonces la dirección de GitHub para descargar el archivo o para hacer un git clone. Le doy aquí copiar esto. Vuelvo nuevamente a la terminal de comandos y aquí entonces daría, voy a ir a descargas, ls. Voy a la carpeta de descargas. Vamos a eliminar esto. RM asterisco. Ok, está vacía la carpeta de descargas. Y aquí vamos a dar un git clone. Y pegamos la dirección de GitHub. Pegar. Es decir, git clone espacio https dos puntos slash slash y toda esa dirección github.com slash linux. Y aquí damos un enter. Ok, doy un clear. Y si doy nuevamente un ls, el comando git clone me ha creado esta carpeta fastfetch. Entonces ingreso cd fastfetch. Aquí doy de nuevo un ls. Por si acaso, aquí en estos directorios casi siempre hay un README. Generalmente el README contiene las mismas instrucciones que están aquí abajo. En un archivo de texto con esta misma información. Por ejemplo, daría un cat README. Y aquí está entonces cómo tenemos que instalarlo. Aquí nuevamente deben estar los tres comandos. Aquí está mkdir-p build cd build cmake. Entonces, el primero sería clear. Doy un ls. Ahora doy un mkdir-p build. Y entonces el primer comando es mkdir-p build y doy un enter. Doy de nuevo un ls. Aquí se creó el directorio build, ingreso cd build. Perfecto, estoy dentro del directorio build y ahora tengo que hacer un cmake punto punto. Enter. Y aquí entonces va a utilizar el compilador de C. Recuerden que si en este punto da algún error es porque nos faltaron algunas dependencias. En mi caso, instalé cmake e instalé build essential. Ok, en teoría ya terminó de construirlo. Vamos a dar un clear. Y el siguiente comando sería este cmake menos menos build espacio punto. Voy a escribirlo para que aparezca aquí. Teclearlo. Cmake espacio menos menos build espacio punto espacio menos menos target espacio fast fetch. Dice espacio nuevamente menos menos target espacio. Y ahí dice flash fetch. Ok. Y aquí damos un enter.
estoy creándolo en Linux Debian a 32 bits. Es posible que no funcione y que solo esté para 64 bits. O tal vez sí. 2 hours later. Ok, en teoría ya terminó. Voy a darle nuevamente un clear. Recuerden que todavía estoy dentro del escritorio build que construí. Y aquí le voy a dar un ls. Y aquí dentro de build, entonces se han creado unos archivos. Y dos archivos están en verde, es decir que estos serían los ejecutables, bien sea fastfetch o flashfetch. Entonces, obviamente si aquí diera fastfetch, creo que no va a funcionar, va a decir que todavía no existe. Orden no encontrada. Pero si yo diera, como estoy dentro de la carpeta build./fastfetch, debería funcionar. Y ahí está. Ok, vamos a hacer una comparación. A ver, un clear. Y aquí voy a darle NeoFetch y Enter. Y vemos cuánto se demora el NeoFetch. Ok, NeoFetch. Y ahora damos un clear. Y tenemos que por ahora dar ./fastfetch. Y vamos a ver cuánto se demora. Y enter. Excelente. Muchísimo más rápido. Fastfetch. Realmente más rápido. De nuevo. Un clear. NeoFetch. 3, 2, 1. Aquí está NeoFetch y un clear y ./fastfetch. Desde luego que después tendremos que crearle el enlace directo o algo así, o ya no recuerdo cómo se hace y no lo quiero hacer. Fastfetch. Perfecto. Y entonces con esto hemos instalado Fastfetch y hemos verificado que realmente es mucho más rápido que NeoFetch y lo hemos instalado en un Pentium 4 en Linux Debian 11, 32 bits, kernel 5.10 con un Intel Pentium 4 de 2.8 GB de un solo núcleo y terminamos.